Diumenge a les 12 del migdia aquí a IB3 Televisió. El Formentera torna a la realitat aquest cap de setmana amb el derbi contra la Penya. L'equip de Tito García San Juan apunta alt i fer-se una mica més en fora del descens. Tot i que el derbi pot tornar Bruno Vinícius, 3 mesos després del seu darrer partit de Lliga, hi haurà moltes baixes al Formentera. Dailos continua lesionat, Garmendia i Michael estan tocats i Tito García San Juan, a més, sap que no podrà comptar amb Omar Álvarez, que es va rompre el 5è metatarsià del peu esquerre contra l'Alavés. L'extrem estarà al manco 7 setmanes fora dels terrenys de joc. Aparte de ser un partido importante para nosotros, es un equipo de nuestra liga, es derbi, bueno, lo tiene todo para ser un partido clave, ¿no? Para ser importante, para que la gente nos apoye como lo están haciendo y bueno, sí que es verdad que probablemente nos afecte. O sea, hay que ser realistas, el esfuerzo que se realizó el miércoles fue increíble, de hecho nos va a afectar porque hemos perdido un jugador ya para bastante tiempo y eso quiere decir que afecta al rendimiento de no solo del partido, sino de los entrenamientos. I aquests cavallers són els futbolistes de la penya esportiva que no pot fallar al derbi de diumenge. Espera que es tanqui un quart fitxatge. L'equip té la moral carregada pel partit contra la Formentera. L'equip de Santa Eulària espera que el retorn de Salinas aporti el gol que li ha faltat a l'equip fins ara. Dani Mori no creu que el rival, la Formentera, arribi minvat per l'esforç d'haver jugat la Copa del Rei. Con ganas de sacar 3 puntos importantes para nosotros y bueno, el equipo ha trabajado bien y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Posiblemente sea uno de los equipos que está en mejor estado de forma de todo el campeonato, con lo cual no creo que vayan a notar ningún tipo de baja o lo que sea. Todos tenemos bajas, otra cosa es cuestión de sacar provecho a lo que tienes. El Formentera lo está haciendo, tiene un rendimiento muy bueno. I Dani Mori ja pot seguir de prop les evolucions del porter Imanol Elias, el darrer fitxatge dels penyistes. Per inscriure Imanol el club ha de donar una baixa que s'unirà a la de Jandrín, que ha partit el caudal asturià. Aquest porter navarrès de 27 anys, format al planter de l'Osasuna, arriba procedent del Barco gallec de tercera per competir la plaça amb Denis, titular indiscutible fins ara. Imanol creu en la salvació de la penya. Quería volver a segunda B cuanto antes y bueno, se me abrió esta puerta y no la pude rechazar. Intento ser un portero que transmita confianza, tranquilidad sobre todo. Yo vengo aquí para ayudar, para demostrar todo lo que puedo dar y a partir de ahí el míster decidirá quién juega y quién no.